Yo creo que tenemos que, yo estoy de acuerdo con el punto del caballero que está diciendo. Lo que tenemos que resolver es que, no hay, y sigo con el mismo. No, yo sé por qué tenemos, nos han inculcado. No es que no nos han inculcado. No, pero déjeme, te lo voy a explicar porque voy a disputar su argumento con datos y con información. Nos ha inculcado, porque es que la realidad, que el tema del estatus, hay que entender una cosa, usted me dice, no somos propiedad de ellos. Mire, lo que estamos viendo aquí con Sánchez Valle, las últimas decisiones, lo que estamos viendo, las expresiones del Congreso de los Estados Unidos, del secretario del Tesoro, nos han dicho territorio no incorporado esta semana en la cara 40 veces, porque nos quieren dejar bien claro cuáles son nuestros límites para actuar. Nos han dicho básicamente que el día que ellos les da la gana nos revocan nuestra constitución, y eso más claro no puede quedar. Y la realidad es que en el ámbito jurídico, vamos a dejarnos de lo que nosotros nos creemos que somos, porque aquí la gente tiene un miedo a la palabra colonia. Y somos una colonia. Somos una colonia. Mire, el libro de texto de las ciencias sociales define a la colonia como un territorio sujeto al poder, como ya sea legal, militar, cultural, de una metrópoli. Puerto Rico es una definición del libro de texto de una colonia. Y el problema de Puerto Rico es, yo entiendo, Raúl, y entiendo, Jay, que el tema de estatus es importante, lo entiendo. Pero, y queremos cambiarlo. Pero pues, para poderlo cambiarlo y que resulte beneficioso para Puerto Rico tiene que fortalecerse, y le explico por qué. ¿Y cómo se va a hacer eso sin tener por igualdad en el Congreso? Por el amor de Dios, si tenemos agencias que gastan 15 veces más que los mejores 5 sistemas de salud del mundo en el sistema de salud, 10 veces más que los mejores 5 sistemas educativos del mundo, el problema es de recursos fiscales, el problema es de recursos humanos, el problema es de administración. Así que con los recursos que Puerto Rico tiene, da y sobra para atender eficazmente una población de 3.5 millones de habitantes bajo el estatus actual. Lo que pasa es que se están robando mucho dinero. Lo que pasa es que muchos otros contratos son repartidos por el inversionismo político. Yo no te niego que hay robo. Yo quiero cambiar el estatus, pero quiero hacerlo desde una posición de poder. Yo no quiero salir desventajas. Es como tú llevar un carro trading al dealer. El carro que le debe más al banco de lo que vale en el mercado. Pero, vas a salir mal en tu transacción. Pero ¿cómo tú vas a salir? Estoy hablando de que ella ¿cómo? Quiere hacer un plan estratégico. Y los planes estratégicos hay que ver las limitaciones, las fortalezas. Y tener un plan, una dirección, unos issues. Y puede haber mil issues y solamente le tienes tres al principio. Lo resuelve, entonces sigues con los segundos. Y la realidad es que le digo, Raúl, quiero que entiendan que yo entiendo la prioridad del tema de Estado. Y yo voy a adelantar, como ya lo hice con el video que dirige el Congreso, que dirige el presidente Barack Obama, como las reuniones que estoy solicitando a diferentes congresistas para trabajar el tema, como las he solicitado con los mayores inversionistas que hay en Puerto Rico, que todos están de acuerdo con este planteamiento de que hay que fortalecer las estructuras primero para poder hacer un cambio de estatus. Y yo voy a promover, si alguien va a promover cambios a la ley y política que nos tienen restringido nuestro desarrollo económico, va a ser esta servidora. Pero lo voy a hacer con argumentos legales, argumentos económicos. No voy a ir ahí a llorar, no voy a ir a patalear. Consciente de lo importante que es la percepción para los mercados financieros y para la estabilidad de la inversión, que yo creo que es algo que nuestros líderes han carecido por demasiado tiempo. Ellos van allí, hablan con Wall Street Journal, hablan con New York Times, se sientan con los bonistas sin estar preparados, van a las vistas del Congreso y lo que han creado es una inestabilidad en los mercados financieros. Han dañado la percepción de Puerto Rico a nivel global. Y eso es un problema serio, porque el inversionista que estaba considerando hacer una inversión en Puerto Rico ya no lo está, porque dice, ¿para qué yo voy a poner mi dinero ahí si en 4 años me pueden cambiar los muñequitos? Mejor me voy a este otro país donde no existe todo este cambio, este péndulo político. Y yo creo que es bien peligroso. Puerto Rico tiene que devolverme la confiabilidad y la estabilidad en los mercados financieros y la percepción global, y eso solamente lo va a lograr con planificación, con estructura, con transparencia, que no la hemos tenido en mucho tiempo. Y también cómo va a afectar al pueblo, porque ahora están comprando muchas acciones los hedge funds allá que están comprando a precio a steep discount, hoteles, los hedge funds. No les va a importar cuando ya ellos hagan su profit, como se dice, su lucro. Ellos van a dejar la isla, van a dejar el pueblo, entonces no van a dejar los impuestos. Por eso es que tenemos que asegurarnos que estas leyes los hagan aceptar raíces en Puerto Rico. Eso es muy importante porque lo voy a enfocar un poquito en educación, porque la Universidad de Princeton hace como menos de un año declaró que Estados Unidos ya no es una democracia, sino una oligarquía. Esto me trae a todo esto que estamos hablando, inversión extranjera, etcétera, donde ni la educación ya es un bien común en Estados Unidos.
Eso hace. La educación y el senador Batia quiere continuar con esa misma mentalidad. Tengo una ponencia el miércoles en la Cámara con respecto a ese proyecto. De coger la educación pública, que de acuerdo a uno de mis ídolos, que es Pablo Freire, la educación es la única institución que verdaderamente crea, mantiene y sostiene y asegura una democracia. Y en Estados Unidos se le están dando a los Koch, se le están dando a quien sea para comprar, coger fondos federales de educación, más ponerlos de ellos, hacer unos negocios que son las charter schools. Son la mayoría de los directores de los fondos buitres tienen compañías privatizadoras de la educación. Exactamente. Usted entiende, por favor, que no está de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. De hecho, presento una ponencia para rechazar el proyecto que ya se aprobó en el Senado. Está ahora para aprobación de la Cámara. Presento una ponencia este miércoles a la 1:00 p.m. frente a la Cámara. Okay. Donde voy a expresar mi posición en contra porque de la educación, estamos seguros que en Puerto Rico aquello es un elefante allí, pero eso no quiere decir que el sistema educativo que se usa en Puerto Rico es malo. Eso es así. Okay, es la administración, como usted acaba de decir, y el mejoramiento en la educación de los mismos maestros, etcétera, en lugar de dárselo a unas empresas privadas como que han demostrado ser ineficientes. El problema ser ineficiente, prometen y utilizan a los hispanos como bait, como carnada. Crean escuelas charter en Florida, se han ido, usted es Plasencia, ¿verdad? Usted sabe cómo lo que pasa con las escuelas charter, se han ido un montón, pero aquí se declaran escuelas públicas. ¿Y qué pasa? Los maestros son culpables supuestamente, pero si usted no le paga bien a un maestro, ¿cómo usted espera que le dé? Simplemente no es la paga. Bueno, vamos a entrar en educación ahora, sí, y lo cogemos de lleno para cerrar el tema. Mire, yo dentro del plan estratégico que voy a trabajar, porque aquí yo no vengo con plataformas como han hecho históricamente, no. Va a ser un plan estratégico donde se va a decir qué yo pretendo hacer, de dónde voy a sacar los recursos para hacerlo, porque estamos en un momento en que yo creo que los candidatos no pueden venir a prometer y prometer. Hay que decir también de dónde uno saca los recursos para hacerlo, tanto los recursos humanos como los recursos fiscales, establecer unos objetivos, dentro de qué términos se esperan lograr los objetivos, para tener unas medidas de cómo vamos a evaluar el desempeño de esos objetivos. Yo creo que aquí hay que dejar la improvisación y hay que darle también un ejemplo al pueblo de cómo uno propone un sistema de gobernanza distinto. Y sí, tengan claro que para mí el estatus, yo voy a trabajar para que Puerto Rico se mueva un estatus que sea favorable para sus relaciones económicas. Pero yo, en estos momentos, dentro de cada persona tiene su estructura y su forma de hacer las cosas. Y eso mismo es para lo que estamos aquí, para yo proponerles cuál es la forma que yo propongo para hacer las cosas. Y yo propongo que fortalezcamos las estructuras en Puerto Rico primero. Sí, continuemos dando la batalla. En estos momentos tenemos una posición de comisionado residente, que es una posición decorativa. No tiene voto, lo que tiene es una voz, y es una voz que usualmente no es una voz ni siquiera persuasiva. ¿Y cuánto le están pagando? Y no tenemos voz ni voto en el Senado americano. Pero lamentablemente, yo voy a interrumpir y disculpa, a mí me incomoda que cada vez que viene un cuatrenio usando del estatus como cuando uno es chiquito, te vamos a meter miedo porque si somos independencia nos morimos de hambre, si somos Estado. Y ese jueguito, eso ya también. Eso sigue todos los cuatrenios. Y eso no es lo importante, lo importante es resolver el problema que hay en el país ahora mismo para después poder, como ella dice, decirle, bueno, esto es lo que yo tengo, que vamos a negociar. Pero no sigamos con ese jueguito del estatus. Pues porque eso no va, el que seamos Estado mañana no quiere decir que ellos nos van a dar miles de millones de dólares para que resolvamos los problemas que nosotros tenemos. No es eso lo que va a pasar, porque el primer requisito es que el país tiene que demostrarle a los Estados Unidos que puede depender de él mismo, ¿ok? Y aportarle a los Estados Unidos. Eso no pasó con West Virginia, eso no pasó con otros. Eso está dentro de los Estados Unidos continentales. Sí, yo sé, pero cuando era territorio, estaba destruido. Pero está dentro de los Estados Unidos continentales. Sí, pero lo que pasa es más difícil tú decirle a una comunidad que está dentro del pedazo de tierra. Tú me disculpas, pero yo no puedo discernir si estamos geográficamente atados a los Estados Unidos o no. El miedo, y les respeto al caballero aquí, pero no es una cuestión de meterle miedo. Es una cuestión de que yo no quiero ir a mendigar a los Estados Unidos, porque no hay que mendigarle. Eso es lo que ella dice. Vamos a resolver los problemas primero y nos enfrentamos y decimos... ¿Y cómo vamos a resolver los problemas si no tenemos igualdad ante el Congreso o ante nada? No, tenemos que pararnos a investirnos primero y pararnos ante el Congreso. Ahora esto es lo que vamos a hacer, pero no podemos ir hacia... Y yo creo, mire, que en estos momentos tratar de seguir convenciendo al pueblo de que el estatus llega a salvarnos mañana y que es que no es una cuestión de... No es la varita mágica. Lo que yo quiero decir es que uno sin un equipo de igualdad ante el Congreso y el Senado, nosotros no podemos empezar a buscar las herramientas como lo hace Nueva York cuando le quitaron los pantalones, los zapatos. La igualdad.
Yo no sé si es igualdad en qué sentido. ¿Qué igualdad, igualdad nos hace falta? ¿Qué igualdad nos hace falta? La igualdad ante las igualdades ante el Congreso para poder cabildear al Congreso para que, bueno, terminar la ley de cabotaje. La, ¿no la, podemos cabildear sin cambiar de estatus? No. Claro que no. Sí. ¿Dónde está la jurisprudencia? ¿Dónde está la jurisprudencia de eso? ¿Y dónde está la jurisprudencia de convertir un territorio no incorporado en Estado con las condiciones económicas de Puerto Rico después de un Sánchez Valle, después de que el secretario general de los Estados Unidos dijo que Puerto Rico básicamente no existía pacto? La voluntad del pueblo en el 2012 que dijo que ya no quería ser colonia. Pero está bien, es que... Esa es la jurisprudencia, la jurisprudencia más grande del mundo, la voz del pueblo. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que en 1898, cuando Puerto Rico pasó a ser propiedad de los Estados Unidos en Tratado de París por 20 millones de dólares junto con Guam y Filipinas, después de Fora, que después de ellos... Decir, la historia la conozco. Que el único está autorizado a cambiar el estatus de los puertorriqueños. ¿Qué pasa? Eso es como si yo quiero entrar a su casa. ¿Y qué dice la Constitución americana? Este grupo y todos votamos que queremos entrar a su casa. La Constitución americana, dice que nosotros tenemos el derecho por ser americanos a llevar grievances upon our government. Pero está regido por el precedente, que son los casos insulares. Exactamente. Los casos insulares, pero nosotros, nosotros tenemos el derecho de escuchar a lo que dice el mandato del pueblo por el plebiscito no avalado por el Congreso del 2012. Este fue el problema, que no se contaba con un aval congresional. Ahora y eso sí. Eso es lo que yo estoy persiguiendo. Bueno, que Puerto Rico, si tenemos el dinero, estos plebiscitos criollos que nos cuestan tanto dinero, vamos entonces a buscar un aval del Congreso previo a hacerlo. Pero vamos a buscar un aval del Congreso cuando Puerto Rico está implementando unos planes estratégicos para fortalecer su economía. Para el Congreso está en eso producción. Lo sabe los Estados Unidos, que Puerto Rico quiere salir del atollador económico. ¿Cómo lo sabe Estados Unidos si Puerto Rico cada vez que va allí, bueno, se presenta sin datos? Yo no estoy avalando a Pierluisi, pero el plan de Pierluisi, el 727, el HR 727, tiene 110 auspiciadores, tanto republicanos como demócratas. ¿Y por qué no está aprobado? Porque no tenemos voz en el Senado y no hay un plan proyecto igual al Senado, por falta de igualdad. Como dice el caballero, ya sea si se pone los pantalones o la camisa, tenemos que buscar la igualdad. Para buscar la igualdad, yo quiero la igualdad tanto como ustedes ahí, pero para buscarla tenemos que estar fortalecidos. Esa debe ser la prioridad, fortalecernos. Entonces, los pequeños negocios, por eso es que quiero saber, usted me habla de un plan estratégico, fantástico. Si hemos esperado, yo entiendo. 63 años para definir. Sí, pero ya no hay familias que no pueden pagar el alza de la luz. Hay familias, yo tengo negocios en Puerto Rico, usted sabe qué difícil es buscar patentes, permisos de los bomberos. Claro, todo eso. Y eso no lo tenemos que cambiar con el estatus. Eso es que era un gobierno eficiente. Bueno, eso sí, yo le doy eso. Yo le doy eso. Registro comerciante, patente, todos los certificados en el mismo día. Por eso es que quiero saber, cómo serían los primeros 100 días de su gobierno, porque usted va, según los formatos de las encuestas, si usted sale gobernadora, va a estar con Jennifer González como comisionada residente en la Cámara de Senado de Puerto Rico, van a ser del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo usted va a mover eso? Primero, la Cámara y Senado de Puerto Rico no le pertenecen a los partidos. Eso es así. Quiero que Puerto Rico deje de pensar que le pertenece un partido. A la que ellos son electos son funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Bueno, los funcionarios. Yo no estoy allá para votar por usted. Vamos a ir un tema a la vez para que no se nos mezclen todos, porque son preguntas compuestas. Vamos a empezar por el tema de la famosa legislatura, para que eso quede, lo dejemos a un lado. Okay. Aquí mucha gente nos hablará, la pregunta de los 68,000 chavitos es, ¿cómo usted gobierna con una legislatura de otro partido? Porque siempre decimos que es de otro partido. Porque ya les hemos dado este mandato a las legislaturas que ellos les pertenecen. La legislatura les pertenece a los partidos. Pues vamos, el que escogió el pueblo. El que escogió el pueblo. Vamos. Miren, las candidaturas independientes no es algo novel. No, yo sé. Ni en Puerto Rico, ni en el mundo. De hecho, la tendencia global es que todos los países están moviendo las candidaturas independientes. Uh-huh. Lo vemos en México. Lo vimos España, aquí. Grecia, Egipto, Italia, Australia, Hong Kong, Rusia, Malasia, Pakistán. En Estados Unidos lo vimos en Rhode Island, en Illinois, en Texas. En Minnesota. Ahora Bill Walker está en Alaska como gobernador. Uh-huh. Y han podido gobernar. Jesse Ventura en Minnesota. Como candidatos independientes. ¿Por qué? Porque el candidato independiente no le pertenece a un partido. Es una persona que descomprime un sistema. Es una persona que es un líder. Y siempre y cuando exista la madurez política para poder usar las herramientas políticas de visibilidad y protagonismo y sentar a varias personas en una mesa de diferentes ideologías y decirle, ¿tú sabes qué? Tú eres popular, pero me encanta tu proyecto. Me encanta hasta más que el mío. Y el tuyo es el que vamos a implementar.
Una vez uno establece elementos de fiscalización a la legislatura y les dice lo siguiente: aquí, cuando se aprueben las leyes, no hay un por qué no. Si usted se va a oponer es porque usted tiene una mejor idea, o porque usted puede sustentar con evidencia por qué la idea que está propuesta es mala. Pero en Puerto Rico es un mal acostumbrado a nuestra legislatura a oponerse por oponerse, y les permitimos eso. Y por eso es que hay consenso sobre las ideas, pero si lo propone un popular, el PNP se opone. Y viceversa. Y lo que crea es inmovilismo en el país. Y por eso no hay continuidad. Y por eso el único que sale perjudicado del país, no solamente eso, dejan bombas de tiempo. Llegamos al nivel de que dejan bombas de tiempo, crean estructuras para que les exploten en la cara el próximo partido, para que no los vuelvan a elegir. O sea que el criterio aquí se ha convertido en cuántos votos se ganan o cuántos votos se pierden. Aquí el criterio no es gobernar para administrar sabiamente un país. Aquí el criterio no es favorecer el partido. De ellos mismos. Exacto, favorecen el partido y todo lo que hacen es para tratar de buscar favores para el partido, no por el país. No están luchando por desarrollar un país, están luchando por desarrollar un partido con algunas ideas en las que se benefician algunos. Y mientras sigamos así, el partido. Mire, yo soy la primera que quiero que se resuelva el estatus, porque llega a ser resuelva el estatus. Ya no hay por qué discutir. ¿Con qué van a ahorrar a la gente? No sé lo que yo quiero. ¿Cuál va a ser ahora? Desaparecen los partidos. Desaparecen los partidos. ¿Y usted sabe cuánto ganan los partidos? Acaban de aprobarse 43.1 millones de dólares para dividírselos entre ellos, entre sus comisionados. No solamente eso, se reparten 4 dólares por cada dólar recaudado. Para que tenga idea de cuántos ya tienen. Dos trapos de millones, son 8 millones de fondos públicos. Yo sé cómo trabaja la maquinaria. Es un reto así tan difícil. Sí, la primera cosa que yo estoy, impulsando es un referéndum constitucional, donde se debatan varios puntos. Uno, reducción de los 78 municipios a 8 regiones administrativas, que cada una tenga 425 mil habitantes. Segundo, reducción del término de los legisladores a 2 años. Si en 2 años tú no estás haciendo el trabajo, lo que estás haciendo es obstaculizar, el pueblo te va a sacar y vamos a elegir gente que quiera hacer el trabajo. Si estás haciendo tu trabajo, te quedas. Aumento del término del gobernador a 6 años sin posibilidad de reelección. Y va a ser prospectivo para que no digan que Alexander Lugaro lo aumentó para quedarse 2 años más. Porque 4 años no da para trabajar. Y sin posibilidad de reelección, ¿por qué? Porque el que está ahí pensando en ganar voto o en salir reelecto no puede tomar decisiones. Porque está atado a lo que es el costo electoral. Y en Puerto Rico, mire, el otro día yo vi a Alejandro García Padilla hablar la semana pasada. Es la vez que mejor ese hombre se ha expresado en 4 años.